Así que no esperamos más para presentarlo. Damos la bienvenida ya a Mariano Navascués. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo se llama esta nueva aventura? Aventura en todos los sentidos. Pues es aventura y es reto y se llama Desafío a Neto. El otro día me preguntaba un señor que yo creía que estaba prestando atención en la conversación. Desafío a Neto, ¿y de qué va? Digo, hombre, pues de cocina, Nacho, no. Bueno, podía ser del caldo a Neto. Podía ser, pero no lo es. Es un reto, es un desafío que nos va a llevar a un lugar fundamental dentro de nuestra comunidad y de nuestra cordillera. ¿Y cómo es el formato? ¿En qué consiste Desafío a Neto? Es un docu-reality capitular, es una serie de 4 episodios en los que vamos a contar y vamos a llevar a las casas de los aragoneses cómo es y cómo transcurre una ascensión hasta el punto más alto de nuestra comunidad autónoma. ¿Y cuánto dura cada uno de esos capítulos y cuándo se va a emitir? ¿Con qué periodicidad? Son 25 minutos, estrenamos mañana miércoles a las 21:35. Será la primera toma de contacto, conocer a los aspirantes que viajan conmigo o yo con ellos. Emprenderemos la aventura y serán 4 capítulos, siempre los miércoles a las 21:35. No sé si se puede adelantar quiénes son estos participantes que te van a acompañar en la aventura. Sí. Ha sido un gran descubrimiento coincidir con estas personas, con el equipo técnico, con las 13 almas que estábamos implicadas allí. Los aspirantes son, por un lado, Luciana Alves, es una chica de Brasil, de Guanambí, que reside en Zaragoza desde hace 10 años. País con poco monte. Ha hecho mucho monte. Pero no en su país, entiendo. No en su país. Por ejemplo, le tenía miedo a la nieve, porque el contacto con la nieve había sido mínimo. Y estuvimos 17 horas pisando nieve, entonces ya le quitó un poco el pánico. Esta chica pesaba antes 33 kilos más que ahora. Correr 1 kilómetro le parecía imposible y ahora hace carreras de más de 130 kilómetros por montaña. Pero tenía ese reto, ese desafío, porque nunca había llegado tan alto. Paula Bueno es una fisioterapeuta de Miedes, también aficionada a la montaña, pero no con experiencia en altura. Y Alex Lamata, conocido porque antes lo veíamos aquí en Aragón TV en el programa de La Báscula, es entrenador personal, desarrolla aplicaciones para móviles y tal, deportivas, y él sí que a nivel físico está muy fuerte, pero nunca había estado en montaña, en refugios, glaciares, crampones. O sea que para todos es una experiencia nueva en alguno de los aspectos, sí, al menos, ¿no? Sí, sí. Yo había estado 2 veces ya en el Aneto y para mí no era nuevo porque ya conocía esos lugares, ¿no? Esos trazados que te llevan hasta la cima. Pero la verdad es que para mí ha sido un honor y un lujo porque es que encima nos lo hemos pasado muy bien. Hemos sacado un programa muy chulo que tiene mucha parte emocional. Más que desafío deportivo, es un viaje emocional, un trabajo en equipo. El descubrimiento de las personas, de Chemari Carrera, que es el guía que nos acompañó. Eso te iba a decir, lleváis un guía también, sí, ¿no? Sí, por supuesto. La seguridad para nosotros es fundamental, tanto por placer o por tener que subir a rodar. Íbamos 13 personas en el equipo y había 2 guías titulados en alta montaña. Chemari suele subir más de 30 veces al año al Aneto y lleva trabajando un montón de años. Yo creo que no hay ninguna persona que lo conozca como él, siempre cumpliendo sus recomendaciones. Aquí nos ponemos los crampones, aquí nos encordamos, llevamos el arba y todo el material de progresión y de seguridad que exige, claro, la altísima montaña. Estamos hablando de 3.404 metros. El techo de los Pirineos. El techo de los Pirineos y de Aragón. Decías que hay una parte emocional importante en el programa. Es un programa muy completo, ¿no? Porque tenemos la parte de ver el desarrollo de los personajes, de la propia hazaña, ¿no? Eso es. Pero luego vais por unos sitios que son impresionantes. O sea, no tiene nada que ver con Chino Chano, por ejemplo, porque yo en Chino Chano estoy todo el día describiendo los caminos, es decir, tenemos que tomar este desvío a la derecha porque a la izquierda. Aquí no hay que describir ni por dónde se sube ni nada, así que lo contamos, ¿no? Pero sobre todo es el conocer a las personas y los sentimientos que van aflorando conforme estás acercándote a la cima. Es un desafío muy chulo, muy humano, muy emocional. Y paisajísticamente, pues bueno, es que estás en el Valle de Benasque y estás recorriendo un territorio absolutamente maravilloso, privilegiado. ¿En qué época habéis hecho el ascenso? Has dicho que pisabais mucha nieve, me imagino. Pues fue el 16 de mayo, hace bien poquito. Ay, todavía había tanta nieve. Sí, mucha nieve. El glaciar estaba en muy buenas condiciones y lo guay que hicimos coincidir con la semana del 16 de mayo porque había luna llena. Y la primera parte de la ascensión es nocturna. Nos levantamos a las 3:30 de la mañana y hasta que amaneció teníamos que estar con frontales. Ahí hablábamos muy poco, porque era oscuridad, solamente tu punto de luz, el sonido de los crampones pisando la nieve
y poco a poco el horizonte ya se iba rompiendo, se iba poniendo azul, moradito, naranja, rojo, ¡plas! Y sale el sol, que nos pilló a casi 2.900 metros de altura, y fue uno de esos momentos de escucharte y de decir, joder, qué suerte y qué privilegio estar aquí hoy con esta gente, además, y luego poder contarlo, naturalmente. ¿Y ellos cómo lo han vivido? Pues hablamos todos los días. Grabamos el 16 hasta el 20 de mayo. Y siempre en el chat que tenemos de Desafío a Neto coincidimos en lo mismo. Hace semanas ya que volvimos y no hemos dejado de pensar en el Aneto ni un solo día. Te vienen flashes de momentos que a lo mejor pasaron desapercibidos durante el rodaje, pero luego tienes un recuerdo muy bonito, ¿no? De haber descubierto personas, haber hecho algo que no se había hecho nunca en la televisión autonómica. Sí que subieron una vez las cámaras, pero con tanto equipo y tanta intención, no. Y nos acordamos muchísimo, muchísimo. Ha tenido que haber también momentos un poquito complicados, sí. Seguro, ¿no? Tuvimos un susto importante que tuvimos que activar el plan B. Que el plan B era completar el plan A. Menos mal que teníamos recursos, porque Carlos Martín, operador de cámara, montañero, tuvo un accidente, pues empezamos a andar a las 4 de la mañana, pues a las 4 y media, una cosa así. Pisó donde no debía, se giró la rodilla y no pudo continuar. Teníamos, por suerte, ayudantes de cámara que operan e incluso un compañero nuestro, operador de cámara, venía haciendo las labores de porteador, subir equipo y tal. Entonces hubo que cambiar los roles y decir, oye, se ha marchado un cámara, pues... Pero vamos, llegó al refugio muy bien, luego pudo bajar a Benasque por sus propios medios. Y era una lesión leve, pero claro, a las 4 de la mañana, a 2.500 metros de altitud, se podía complicar mucho. Que hablando de equipos, que los mencionabas ahora, es un reto subir al Aneto con una mochila o subir con un programa de televisión. Total. Con las cámaras, con el dron. Uno de los grandes descubrimientos ha sido Martín Campoy, operador de cámara, argentino afincado en Voltaña, que no paraba. No paraba, o sea, nosotros sin salirnos de la huella, y él decía, chicos, esperen aquí un segundo que vuelo el dron. A dos manos, y currando muchísimo y con un optimismo y sobre todo generando un buen rollo, que era muy necesario porque al final la forma física termina mermándose conforme, porque estuvimos más de 17 horas en actividad desde que salimos hasta que llegamos. Y Martín no se cansaba, es inagotable, inagotable. Siempre hay alguno de esos. Un tío genial, genial, genial. El dron ha tenido que dar muchísimo juego, sí. ¿No? Sí. Tiene que haber unas imágenes maravillosas. El glaciar del Aneto es muy espectacular y es donde ves la majestuosidad del Aneto. Hay mucha gente cuando va a Benasque por primera vez en el pueblo, oye, ¿dónde se ve el Aneto? No, es que el Aneto no se ve ni desde el pueblo, ni desde el valle, ni desde el punto en el que comienzas a andar. Tienes que caminar pues del orden de 3-4 horas hasta que llegas al primer punto de vista que tienes directo con el Aneto. Allí, en un paso, en un puerto, se llama el Portillón Superior, que habíamos los cuatro, o sea, los tres aspirantes y yo, y Chemari, el guía. Y el dron que nos pasó por la cabeza, y ya descubres por primera vez la cima, el pico del medio, Maladeta, todo el glaciar. O sea, son imágenes que emocionan. Casi como una peregrinación, como llegar a Santiago. Total, total. A mí me emociona más porque, claro, no estamos en Santiago, estamos en Aragón y estamos en su cima, ¿no? En su lugar más emblemático para montañeros. Esto iba a decir, ¿no? Que el Aneto tiene un aura casi como mística, ¿no? Sí. ¿Qué significa el Aneto para los montañeros? Es el más alto. No es el más bonito. Yo he hecho 3.000 con un paisaje diferente, ¿eh? No sé. Pero el Aneto es la referencia. El Aneto es el lugar al que todo el mundo que practica senderismo o montaña quiere llegar. Es una referencia, es el punto más alto de toda la cordillera pirenaica. Y es, no sé, pues la meca, ¿no?, del pirineísmo en nuestra comunidad. ¿Y esconde muchos peligros ese ascenso al Aneto? Pues sí. Porque mucha gente se está animando a la montaña, ¿no? Hay un boom. Yo entiendo que todo el mundo quiera visitar lugares bonitos y sitios hermosos como es el Aneto. Pero hay que llevar sentido común en la mochila, y eso normalmente cada vez más, pero hay alguna mochila que va muy falta de ese sentido común. Yo siempre digo, el 80% de los riesgos se minimizan con un guía. Contratas a un guía que lo conoce estupendamente, que sube varias veces a la semana, y él se encarga de la toma de decisiones y de gestionar la seguridad para ti, para el grupo. Claro, que sabe perfectamente en qué estado está en cada momento. Claro, claro. Chemari, subimos el día de cima, fue un miércoles, él había estado el martes, el lunes, perdón, y ya dice, el Aneto está en perfectas condiciones, hay nieve, que le beneficia. Luego en verano, cuando se va la nieve, se queda el hielo del glaciar
y es más complicado porque conlleva más riesgos. Además, en la época en la que más personas lo intentan. Hay días en agosto que puede haber 200 personas intentando hacer cumbre. Pues Mariano, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto. Y ya queda muy poco para poderlo ver en primera persona. Mañana recordamos, mañana a las 21:35, desafío a Neto. Pues ahí estaremos. Hasta mañana. Un placer. Aunque tú no me veas.